Mis queridos amigos, como siempre, aquí se encuentra una y otra vez su gran amigo hermano David Mineralov. Estamos aquí ahora en un lugar de la biblioteca. Estamos aquí en un espacio que tenemos aquí que nos ha concedido el gobierno para hacer algunas grabaciones. Pero antes de todo, quiero darle la bienvenida a este fantástico canal que Dios nos está otorgando para que compartamos conocimientos, compartamos todo aquello que vamos aprendiendo constantemente. Realmente eso viene siendo una de mis misiones, ayudar a los demás a través de mi conocimiento de psicología, de marketing, de publicidad, de la pedagogía, etcétera, etcétera, para que tú también puedas ir cambiando y puedas lograr todas las cosas que siempre te hayas propuesto para tu vida. Aquí quiero hablar de un tema muy importante, viene siendo el tema del crecimiento personal. No te olvides que el ser humano, una vez que deja de crecer, automáticamente empieza a decrecer. ¿Me explico? Una vez que deja de hacer cosas para tu vida, de hacer cosas que te den mucho más felicidad, mucho más entusiasmo, mucho más motivación y positivismo, automáticamente empieza a llenar de rencores, de celos, de envidia, de pereza, y la desidia empieza a penetrar en tu mente. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero con esta oración? De que constantemente te mantenga preguntándote, ¿cómo está mi poder intelectual? ¿Cómo voy con mi familia, con mis amigos, con mis relaciones sociales, con mi trabajo? ¿Estoy creciendo constantemente para acercarme a las metas que yo quiero para mi vida? ¿O simplemente me estoy alejando de ellas? Mis queridos amigos, es una pequeña reflexión constantemente tenemos que estarnos haciendo si realmente queremos estar siempre creciendo, evolucionando. Y aquí tengo un par de preguntas que quiero que te haga constantemente. A verla que tengo aquí, la tengo hasta escrita, porque todos los días, de hecho, yo mismo todos los días tengo que estarme leyéndola para así poder ir mejorando constantemente, porque como te dije, mientras más yo voy mejorando, mucho más también tú irás mejorando y así tu vida irás cambiando un poquito más. Por ejemplo, aquí está. Aquí la primera es, ¿estoy mejor que el año pasado? ¿Dónde voy a estar dentro de 3, 5, 10, 15 y 20 años? Quizás dirás, pues no sé, porque el destino puede cambiar, mi vida puede cambiar de la noche a la mañana. Mi queridos amigos, la probabilidad de que nuestra vida cambie es de un 10% o menos. La vida va cambiando constantemente, pero procura que esos cambios seas tú que lo estés realizando, seas tú que lo vayas llevando a cabo. O sea, cambios que sean positivos, que te ayuden a crecer y a evolucionar. Porque si tú dejas todo al destino, el destino te irá a traer a ti lo que le dé la gana. Entonces te irás a traer cosas que realmente tú no quieras para tu vida. Te irás a traer amargura, pena, dolor, porque realmente no está enfocado en algo específico, en las cosas que realmente tú quieres hacer para tu vida. Dice aquí una frase que saqué de un periódico que dijo, si sigues creyendo que en el destino no encontrarás las fuerzas, la motivación, el entusiasmo para hacer algo por ti. O sea, escucha esto, Si sigues creyendo en el destino, no irás a encontrar la fuerza, la motivación, el entusiasmo y sobre todo ese deseo ardiente de seguir adelante. Todo esto no es más que un pretexto para no despertar la grandeza que existe en tu interior. ¿Qué significa esto, mis queridos amigos? Que no podemos dejar que la vida se nos vaya así como pajaritos por el aire para todo lugar. Los lugares, cuando realmente, si dejamos que esto realmente suceda con nuestra vida, de seguro que siempre nos iremos a estar quejando, lamentando por las cosas que deberíamos haber tenido y que hoy no tenemos. Entonces nos iremos a dar cuenta ya cuando tengamos la edad de 50 o 60 años, nos vamos a poner a pensar, wow, ¿por qué no tengo esta buena casa? ¿Por qué no tengo esta buena cuenta bancaria? ¿Por qué no tengo más ingresos? ¿Por qué no tuve más ingresos? Ingresos que realmente... ¿Por qué no compré más terreno, más casa, más vehículo para que me estuvieran dando dinero hoy? O sea, que viene siendo ingresos activos, que es el dinero que va creciendo constantemente, etcétera, etcétera. Es importante, desde ahora mismo, empecemos a sembrar nuestro árbol de felicidad, nuestro árbol de la economía. O sea, empecemos a plantar nuestra primera planta para que esa planta en un tiempo no muy prolongado nos empieces a dar nuestros frutos y podamos vivir de esos frutos cuando ya nos tengamos más fuerza física,
ni mental ni emocional. Entonces es importante que constantemente te mantenga sembrando tu árbol de abundancia, te mantenga sembrando lo bueno, lo limpio, lo necesario, y sobre todo nunca permita que los demás sean quienes tomen el control de tu vida, porque solamente te concierne a ti, a nadie más. Que tengas un día como Dios manda y como siempre te habló tu gran amigo hermano Denny Medrano Báez. Gracias.